La que hizo con las manos una linda relación fue la Mami Jordan con la perversa. ¿Oye? Y con el paso del tiempo la ha desbaratado con los pies. ¿Cómo? Hoy por hoy, luego de años de amistad y sospechas de tortillerismo, ¿cómo? La Mami Jordan tira por el lado y por el lodo a su amiga la perversa, diciendo que no tiene ni un chele, que todo lo que gana, ajá, no sabe dónde se lo mete. ¿Cómo? Y que ni siquiera tiene casa propia. Mira, vuelvo y repito lo que dije, creo que ayer o antes de ayer. Mi vida, en este medio hay que tener cuidado a quién tú le das como el derecho de tu amistad. Sí. Porque mira, si la Mami Jordan y la perversa eran amiguitas y ahora anda ese demonio diciendo todo eso, mi cielo, ¿a dónde vamos a parar? Ya, ¿a dónde vamos a parar? Voy a llamar a Marco Antonio Solís para preguntar. Ese hombre está muerto, niño. No, no se ha muerto. ¡El Buki! Yeah. ¡Sigue vivo! Pinto. ¡El de la melena! Claro, ¡el mexicano! Claro. No, more, yo sé que está vivo, para que ahorita no me acaben. Okay. Lo peor de todo es que creo que fue la Mami Jordan filtró notas de voz y conversaciones de WhatsApp con la perversa, y la perversa lo niega. Dice que gracias a Dios ese ya no es su número, perversa, pero se escucha claramente tu voz. Señores. Y como diría la extinta Cirquera Navila Tapia, tengo pruebas. Tiene pruebas. Pues vamos a ver. A la perversa le dolió mucho que yo haya dicho que Yeguán te sacó los pies. Yeguán te botó, te sacó los pies, te botó, te dio tu banda y no es mentira. Yo no lo quería decir así, pero Yeguán te lo metió, te sacó el tema y te botó, mi amor, te dio tu banda. Ahora bien, yo tengo todos los mensajes de cuando tú me tirabas, no de ahora, no de hace muchísimo tiempo, para que yo te acabe la ex de él. Entonces cuente, usted le dio su banda, a usted llegó a la botó. Ahora bien, ve a la fiscalía y demándame a tu madre, que donde yo te vea te voy a partir todos los dientes. Ya sabes, a la perversa, háganle llegar este video a la perversa y díganle, en mi programa yo hablo lo que me dé mi maldita gana. Y si a ti te votan, te votan. Y donde yo va, te voy a partir la cara. Te voy a partir la cara partida. Hazte un par y te voy a frenar y te voy a arrastrar. Para que tú veas que tú no corres a nada. Lacra, botada. Para que lo enseñe con gusto en tu programa. Esta nota de voz tú la puedes mandar. Y la puedes poner. Yo a ti no te lambo y tú estás clara. Oíste. Tú eres a la que me invita a mí. Que vaya contigo, que esto, que lo otro, que para ti. ¿Me entiendes? Y la última vez que tú y yo salimos, ¿tú te acuerdas que fuiste? Mira, oye, que lo que es tu madre, hija de buena mamá. Si vuelves y me mando la nota, te voy a partir todos los dientes donde tú veas. Para que le llegue donde tú veas, te voy a partir todos los dientes. Tu madre, hija de mamá. Ya, donde quiera que te veas, te voy a partir todos los dientes. Ya sabes, para que tú veas que... A mí todo. Ese es el tema. Claro. La perversa puede viajar 10 veces a Nueva York y hacer 10 mil parines, así tiene más cuarto que yo. Y no de boca, tiene la misma prenda que yo. Todos tenemos lo mismo. La perversa, oye algo, le voy vendiendo una falacia a las seguidoras y a los seguidores. Dije que se compró una casa, que se compró todo. Súbela. No, ella dijo que. A la perversa le dolió mucho que yo haya dicho que Yeguán te sacó los pies. Yeguán te botó, te sacó los pies. Te votó, te dio tu banda. Mi parte favorita de la nota de voz fue cuando le digo... Mira, pero... Esa nota de voz era una felicitación de madre, porque yo solamente decía... ¡Madre! 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 Pero mínimo era feliz día de las madres. Quizá porque tú sabes que estamos por víspera a eso. ¡Qué fuerte! Mira, yo no sé, pero independientemente a todo, Mami Jordan está dispuesta a venderle el alma al diablo detrás de esos views. ¿Y el culpable quién es? ¿Quién? Capricornio, mi vida. Por ponerle un micrófono al frente a la Mami Jordan. No, señor. ¿Tú sabes quién es la culpable? ¿Quién? La culpable es la misma perversa. Y pregúntame por qué. ¿Por qué? La perversa, siendo una artista desde hace muchos años, ajá, se le ve de discoteca en discoteca, ni siquiera trabajando como host, sino sentada con el público en el espaldar de una silla, ajá, con una juca metida en la boca y con un vasofón en la otra eso mano. Eso no tiene nada que ver. Sí, pero mira, pierde brillo como sí artista. Tiene que ver. No. Una figura, que es cantante, está para que la vean en tarima. No para que esté todas las noches con el público. Le hace perder prestigio. Peor aún, si no vas a pagar tu dinero, si vas como acompañante de la que sí contrataron como host. Y créeme, perversa, que tú eres mía, que yo te quiero demasiado. Será suerte. Pero si contratan a la Mami Jordan como host, peor aún, mi amor, que tú vas como la invitada que lambe el ron y la juca a la que hace como host. Porque si fueses tú la host y la Mami Jordan, la invitada. Pero tú misma lo estás diciendo en las notas de voz. Pero independientemente a todo, caigo con el primer comentario de Lapito. Si fueron amigas, ¿qué hace Mami Jordan atrás de view asqueroso, como ella lo sabe buscar, acabando la Mami a Jordan la perversa no es amiga de nadie. Y diciendo las cosas que son de ella? Nadie. Eso no está bien. Sí. Y aparte, diciéndole de todo esos mensajes que usted oyó para la madre, teniendo la perversa razón.
¡Qué belleza! Está bueno, bueno que le pase, mi amor, a toda esta mujer. Capricornio es el culpable de todo esto. Por estarle poniendo programa, mi amor, a la mami Jordan. ¡Qué vulgaridad! Ok. Sí, el único que está ganando ahí es Capricornio, mi amor, a través de YouTube. Mientras que las figuras que la mami Jordan, mi amor, tiran para adelante, se lo lleva el diablo. Ay. Porque nadie le responde a ella. A Luisín Jiménez que le dé su mensaje a la mami Jordan. Igual, no, mi amor. Y es fácil. Se lo come con Pero seguirá Luisín a la mami Jordan. Va, investiga. Ya va. Recuerden que la mami Jordan tiene un 50% de probabilidades de chubascos dispersos. Ah, no, perdón. De decir las verdades o las mentiras. Sí. Puede que la averigüe la vida a Luisín y se la saque. Es que todo eso va a depender por qué de ti nunca ha dicho nada, por qué de mí nunca ha dicho nada, porque mi amor no tiene nada que decir. ¿Y por qué de mí no ha dicho nada? Porque tú eres conocida ahora. Porque tú acabas de llegar de Santiago. No me conozco. Porque tú, mi amor, nadie te conocía. Gracias. Tú estabas detrás del monumento. Gracias a Dios. Ahora que tú estás saliendo del monumento. La mami Jordan no solo la emprende contra su mejor amiga la perversa, sino que aprovecha y se monta en la ola de DJ Adoni y de Carolyn. Aquí no se va a hablar mal de ella. ¿Cómo? ¿Se metió con esa pareja? Ay, Dios. Manda, oye esto, Carolyn, mira, esto va para la Carolyn Aquino. Mira, te fuiste de yate con él. Ok, sí, porque eso se entiende. Mandaste del yate que estaba bailado que te graben para que te suban con Adoni. Pero dicen que fue. Mentira, que lo... fue. Ya estás hablando de permiso. No venga tú a defender los permisos. La Carolyn, gracias. Javier, ¿cómo que... tú confirmas eso? Porque me lo dijo, Adoni me lo dijo. Explica eso. Tú eres envidioso. Permiso. Loco. Oye, algo, la Carolyn Aquino, mi amor, la rastrera esa. Coge marihuajeno. No, así no, así no. Permiso. A mí yo no, así no. Oye, lo que voy a decir, que me molesta mucho, me molesta y me estresa. Te fuiste de yate con ese hombre casado, hombre casado. Mira, te fuiste de yate con él. Mándate a que te graben el yate de al lado con él para que crean que ustedes que te estaban felices. Lo agarraste y lo agarraste como que se iban a hacer en ese momento para adentro, de nuevo de yate y todo. Y adivina. ¿Qué? Así que te va a Manda, oye esto, Carolyn, mira, esto va para la Carolyn Aquino. Mira, te fuiste de yate con él. Ok, sí, porque eso se entiende. Mandaste del yate que estaba bailado que te graben para que te suban con Adoni. Pero dicen que fue. Mentira, que lo... fue. Ya estás hablando de permiso. No venga tú a defender los permisos. La Carolyn, gracias. Javier, ¿cómo que... tú confirmas eso? Porque me lo dijo, Adoni me lo dijo. Explica eso. Tú sí eres envidioso. Permiso. Loco. Oye, algo, la Carolyn Aquino, mi amor, la rastrera esa. Coge marihuajeno. No, sí, no, sí, no. Permiso. A mí yo no. Así, no. Olviden el chisme de Carolyn Aquino. ¿Qué? Ese que está ahí sentado con ella es uno que le dicen tatuaje. Sí. Espérate. ¿Qué? Espérate. ¿Tú tienes un video? Cáchate. Cáchate. No me digas que tú hablas con él. Cáchate. ¿Tienes prueba? ¿Qué? Déjame bajar el volumen a esto. Espérate. Ven. Acércate, ven. Ese, mira. ¡No! Ese, y mira ya. No, eso era un contenido. No, mi amor, mira, en serio. Era un contenido que estaban grabando para YouTube. Pon en doble pantalla el video ese donde estaba la mami Jordan con el amiguito del lado. Eso era un contenido grabando para YouTube. Mira, no, eso no para YouTube, ese para OnlyFans seguramente, mi amor. Mira qué rico chico. Pero Yolanda los dragones aquella. Cuando tú veas el tatuaje, tú lo frisas por ahí la cosa. Yolanda. Mira, 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 mira. Ricochito esponjoso. No, eso era una grabación que estaba haciendo mami Jordan y él. No me pidas que te lo mande. No, mándame. No, tú me quieres ver eso. Sí, está no, eso está muy More, feo. A mí me encanta eso. Ay, qué Señores, Carolyn Aquino y la... Sigamos con el tema. ¿Qué era lo que qué fue lo que dijo mami Jordan? Ya yo ni me acuerdo. Oye, cosa más grande, caballero. Oye, mi acerca, sé qué fue. ¿Qué? Oye, mami Jordan, deja de estarte agarrando de las especulaciones. Especulaciones, yo decir. Te puse... ¡Ah, quédate loca! Deja de estarte agarrando de las especulaciones para dar tus comentarios. Porque todos sabemos que un 50-40% de las cosas que dicen son ciertas. Y la otra son mentiras. Entonces, desde que Carolyn se vio como que puso a alguien a grabar, eso lo sabe el pueblo. Ahora, de que DJ Adoni tiene algún tipo de comunicación contigo, mi amor, no lo creo. Tú sabes que con el bochinche de Carolyn Aquino y DJ Adoni, yo fui uno de los que le aconsejé a Carolyn que hablara. Pero hoy me arrepiento de haber dicho eso y me siento alegre pero por Carolyn Aquino. ¿Y tú eres amiguito de Carolyn? Te lo demuestro también. De ¿tú quieres que te lo muestre? ¡No! Este sí es lindo. ¿Ah? ¿Oye? Ay, mira cómo era. Ali, pero tú tienes todas estas mujeres. Si la morena quiere más. Si la morena pide más, si la morena quiere, tú dale lo que quiere. Candela, candela, ¿quién nada? Tú eres papelera. ¿Qué estás buscando ahora? Aquí mis conversaciones con Carolyn aquí. Es de verdad. Somos amigos de veras. Ay, qué cruel fue. Entonces, el punto es el siguiente. A ver si es verdad. Él hace fotomontaje. Yo quería que Carolyn hablara, pero estuvo mejor que no hablara, porque Carolyn se mantuvo como una dama. Y sigue teniendo las contrataciones de marcas importantes. Pues te voy a enseñar, mi amor, la conversación que yo tengo con la mujer de DJ Adoni. ¿Ah? Y no es Carolyn.
¿Con la china? Con demuéstrame, otra, con porque Ali David me demostró otra. Que no le... Demuéstrame, amor, como yo, mira.